¡Wey! Yo la peña, ¿qué tal estáis? Aquí os traigo un tip muy cortito de que yes, eso guardáis una vez más. Eh, una granada sorpresa en repercusiones. Y todo gracias al usuario Rey Depredador Muchísimas gracias por compartirlo. Porque yo no tenía ni idea. Y fijaos lo fácil que es, porque es que es que me da coraje que no caigas en estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que aquí cae una granada de la nada. Bueno, de la nada, no, eh, cae de un sitio que, que no sé, que nunca te esperas, ¿no? Por ejemplo, justamente, fijaos dónde está este chico. Que la lanza es de aquí. Se prepara, se prepara, lanza por ahí. Y justamente llega a la zona clave donde está todo el mundo pues para pelearse con la granada de fragmentación o incendiaria o lo que sea Es una zona muy clave en este mapa Y es muy sencillo, fijaos, simplemente darle ahí y que se atraviesa perfectamente todo Da igual el tipo de granada, da igual el modo de juego, da igual su absolutamente todo Incluso en sentido contrario también es eficaz Eso sí, en este lado sí que es más eficaz hacerlo, es más sencillo En el otro lado también se puede, pero sí que tenemos una estatua que puede actualizar bastante eh, pero bueno, eh, nunca está de más intentarlo Y seguro que cae, por ejemplo aquí Hay que tener cuidado y darle un poquito Hacia abajo, sin que cueste un poco Pero si lo hacemos más o menos en esta altura Vemos como cae justamente en el centro Y es súper eficaz, ya sabéis eh, Para cuando no se sé, está empezando el modo de juego Y siempre hay alguien ahí que intenta Pues no sé, coger la granada de fragmentación O intenta pues, eh, campear No sé, siempre es una zona muy buena Y muy interesante pues para lanzar una granada de fragmentación O de humo, o de lo que sea Así que nada, yo estoy disfrutando como un niño chico haciendo este tipo de vídeos de granada sorpresa, me gusta muchísimo porque no sé, es que tiene tanta utilidad las granadas de, de humo y de fragmentación para despistar al enemigo, para tener una ventaja que, que no sé, que es muy interesante hacer este tipo de vídeos para compartir con todos vosotros. Así que nada, sin más, soy Lu y espero que te haya gustado este vídeo. Hasta la próxima, chao.